guía para obtener el certificado internacional del proyecto OpenEd. De seguro te habrás preguntado por qué es importante un certificado internacional del proyecto OpenEd. El certificado internacional del programa OpenEd es otorgado por la Red MUN y la Cátedra UNESCO, Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Es un certificado que enriquece la trayectoria formativa de las personas a través de compartir buenas prácticas y proyectar soluciones alternativas, el cual fomenta la actualización para avalar los conocimientos, destrezas, aptitudes y habilidades que permiten una formación comprometida con el bien común. ¿Qué pasos debo seguir para obtener el certificado internacional del proyecto OpenEd? Paso número 1. Encuesta inicial y final. La encuesta inicial se compartió en el primer webinar y se seguirá compartiendo a través de correo electrónico y la página web. Cabe destacar que si has contestado anteriormente esta encuesta, no es necesario que la vuelvas a llenar. La encuesta final será compartida días antes del último webinar a través de correo electrónico y nuestras plataformas. Paso número 2. Registro de asistencia. Se deberá registrar la participación en los formularios que se comparten de manera regular en cada webinar. Es necesario asistir a mínimo 8 webinars para tener derecho al certificado internacional del proyecto OpenEd. Paso número 3. 3 preguntas por webinar. Durante cada webinar se estarán compartiendo 3 preguntas integradas al registro de asistencia. ¿Dónde consigo el registro de asistencia? En la descripción de cada webinar se encontrarán los registros de asistencia. En caso de no encontrar el formulario de registro, te recomendamos ir a la página web www.wunesco.world, donde en el inicio también encontrarás la encuesta inicial. Posteriormente, debes dirigirte al menú de calendario y revisar la sección de ponencias, donde encontrarás en cada una de ellas un botón rojo que te redirigirá hacia el formulario de registro. Te invitamos a seguirnos en redes sociales para enterarte de las actualizaciones semanales. Hola, y es un placer darles nuevamente la bienvenida a este quinto webinar del proyecto OpenEd. Y el día de hoy damos la bienvenida al profesor Jake Oliver, quien estará presentando las estrategias para localizar los recursos de educación abierta. Voy a leer un poco de su currículum y su semblanza. Jake Oliver, PhD, es catedrático en aprendizaje multimodal en Norwood University, y él tiene la cátedra UNESCO en aprendizaje multimodal y recursos educativos abiertos. Como activista para la educación abierta, es un miembro activo del Creative Commons Chapter de South Africa y dirige el network de OER o de recursos de educación abierta en sur de África, en este aprendizaje. Como su investigación está en el W Research Units, de este aprendizaje está enfocado en la localización de recursos de educación abierta. También el aprendizaje multimodal, la multieducación, microaprendizaje, y también el aprendizaje individualizado y contextualizado, también en aulas de idiomas, también en multilingüismo. Y hoy
tenemos una nueva oportunidad para abrir los horizontes y pensar en diferentes maneras de trabajar en esto. Bienvenido, profesor, el micrófono es suyo. Hola, muchas gracias por la oportunidad y estoy bien contento de estar con ustedes el día de hoy hablando de esta localización de los recursos de educación abierta. Voy a compartir mi pantalla, si es posible, para que podamos entonces ver algunas de las diapositivas y que podamos ver todos estos mensajes y métodos. Muy bien. Estaré hablando de la localización en general, pero también de unas estrategias del micronivel durante todo esto y el macronivel y cómo se puede conectar con el contexto educativo. El objetivo de este seminario web o webinar es para que podamos tener la localización de recursos educativos abiertos para situar los recursos de aprendizaje para estudiantes específicos, así como proporcionar directrices prácticas sobre cómo localizar los recursos de educación abierta. También podrán determinar la naturaleza de la localización requerida y adaptar los recursos de forma colaborativa. Entonces, a través de la localización interna o externa lo puedan lograr. Ahora, también tenemos muchas ventajas aquí con estas licencias y recursos, que es el enfoque del día de hoy. Comencé con este mapa que, del mundo al revés, de cabeza, compartiendo la diversidad que tenemos. Y eso enfatiza la razón por la que la educación abierta quiere que tengamos esta contenido localizable, adaptativo, y también en Sudamérica, África, Asia, y también a veces hay problemas de recursos de educación abierta en general, desde el aspecto global, desde la perspectiva occidental, los recursos, y yo estoy en Sudáfrica, en donde tenemos los recursos en inglés con frecuencia, tenemos contenido de Norteamérica y de Europa, específicamente del Reino Unido y similares. El contenido no necesariamente es el apropiado para todas las clases en Sudáfrica y también en otras partes del mundo. Al ver este mapa, hay que ver cómo los recursos que tenemos se pueden poner de manera apropiada en todos los propósitos, y ese es el modelo de localización. Poder localizar exactamente lo que se necesita. Otra cosa que quiero enfatizar aquí es la diversidad de los idiomas, culturas y las influencias que podemos tener al enseñar y al aprender. Primero que nada, trabajamos en un contexto de multilingüismo en línea y también tratamos de tenerlos en inglés y también en otros idiomas, digamos, importantes. Y hay que recordar que puede tener usos o usuarios potenciales que quieran acceder a cada idioma. Entonces, hay aquí algún aspecto importante en estos recursos educativos abiertos para que estén disponibles en otros idiomas también, especialmente en los contextos de idiomas minoritarios. Términos de número y también en términos de estatus. Vemos aquí, el profesor Amiel señala que la lengua inglesa es el riesgo occidental de Internet, es una barrera a menudo ignorada para la remezcla y la revisión en particular de los recursos educativos abiertos, y esto lo vemos en muchos idiomas, donde no tienen muchos idiomas recursos educativos abiertos. Y también el profesor Oates dice que observan que la cuestión de accesibilidad lingüística sigue siendo una necesidad poco apoyada y poco investigada de desarrollo del movimiento de los REA. Y vemos que todo esto, accesibilidad, tiene toda esa investigación que a veces no es la suficiente para estos movimientos. Y yo creo que es un caso en general para todos los recursos educativos abiertos que implementan las estrategias y
mucha investigación y es una de las cosas que vemos específicamente en este momento y yo creo que es algo que se debe hacer. La localización es el contexto y también es el idioma en alguna cultura específica. Así es como debemos abordarlo e investigarlo. ¿Por qué queremos localizar? Para mí, la necesidad de la localización inicia primero que nada desde los usuarios, pero también podemos ver aquí que la UNESCO dice que los Estados miembros deberían apoyar las partes interesadas de los recursos educativos abiertos que desarrollen de manera y que sean sensibles al género, así como cultural y lingüísticamente relevantes y que creen reas en las lenguas locales, especialmente en lenguas indígenas menos utilizadas, con unos pocos recursos y en peligro de extensión, que a veces se usan menos. Y esto es en todas las partes del mundo, donde estas lenguas tienen el potencial de ser usados en el contexto educativo, pero no son tan usados, especialmente en los recursos que están disponibles. Entonces, por eso está esa planeación de idiomas y se han hecho esfuerzos considerables para llevar el estatus de un idioma, facultando a los usuarios de cada idioma para tener los recursos suficientes. Igual aquí, en estos recursos de educación abierta, es una manera de ir en este camino. El contexto actual, como los de Sudáfrica y también en otros lugares del mundo, es que está esa hegemonía del conocimiento desde el occidente al o el norte global. Y lo vemos en este contexto especialmente en países colonizados y descolonizados, donde vemos que la localización puede ser un paso hacia adelante para avanzar. Entonces, debemos contrarrestar el imperialismo lingüístico, donde podemos decir que esa parte lingüística donde el inglés domina puede ser un problema para personas, por ejemplo, que tienen otros idiomas y necesitan tener también las cualidades en otros idiomas. ¿Qué es lo que implica esta localización? Para mí son dos aspectos, y es que es el idioma o lenguaje y contenido, y es la interacción entre estos dos, no necesariamente solamente uno. La buena pedagogía dice que cuando enseñamos, cuando tenemos contenido en el lugar, debe ser el contexto correcto, que se relacione con los alumnos. El alumno debe entender y relacionarse con el mundo en el que lo rodea. Y esto puede contextualizar su entorno y puede tener el apoyo para aprender. En el contenido es lo que enseñamos y la lengua, que debe tener todos los medios en los que se presentan y se debe presentar. La localización, si vemos aquí el latín, localis, pertenecer a un lugar. Es lo que quiero enfatizar. Los recursos de educación abierta se usan efectivamente y para eso se debe considerar el lugar donde se utilizan. Y a veces no podemos ver en dónde será utilizado. Y la idea, en términos de recursos de educación abierta, pero solamente ver que se puede usar en cualquier lugar. Pero en cuanto a los maestros, al usar recursos de educación abierta, o si quieres implementarlos en cualquier otro contexto, necesitas considerar el lugar en ese aspecto para esta localización. Ahora, una diferencia importante que debemos establecer es la localización versus adaptación. La adaptación se refiere a cambiar el contenido y el formato, y eso se puede hacer por muchas razones. Pueden usar recursos de educación abierta en cierto campo, pero hay algunos elementos en donde ese recurso a lo mejor no es de interés y no va alineado
a sus paradigmas teóricos y a los valores y morales. Por eso hay muchas razones por las cuales hay que saber adaptar. Y después el problema surge cuando la diferencia aquí está, pero también cambiar para contextos específicos. Y ahí es lo que implica la localización. La localización, desde luego, no es un término solo utilizado para la educación abierta, sino también en el mundo de traducción, donde localizamos especialmente ciertos artefactos o softwares, etcétera, y en el mundo del software, en donde también quisieras cambiar el software en sí a la literatura, por ejemplo, la legislatura de cualquier país, especialmente pensando en problemas de idioma, donde usen distintas alternativas que podemos tener en algún impacto lingüístico. Entonces, la localización es cambiar el contenido y el formato para un contexto específico. ¿Qué implica el contexto? El contexto implica el contexto geográfico. En Sudáfrica, si hablamos de los pingüinos, es importante porque los tenemos aquí. En otra parte, a lo mejor no sería. Es un ejemplo sencillo, pero este contexto gráfico tiene también un rol importante y hay que adaptar los recursos de educación abierta en términos de tus necesidades geográficas, en el elemento social, definitivamente, en términos de que la gente pueda estar usando los recursos educativos abiertos y también en las estructuras sociales que tienen los distintos países y en también las consideraciones culturales. Todo es importante en cada cultura. Y luego tenemos los aspectos lingüísticos, que son vastos y van desde usar distintos idiomas y distintas cosas. Y yo creo que es algo que lo que podemos ir viendo y los recursos de educación abierta se pueden adaptar a idiomas específicos que se pueden hacer en Sudáfrica y también usar el idioma coloquial en el contexto. A veces puede tener algún lenguaje muy formal, académico. Y hay que considerar esas variedades también. Y a veces hablamos de diálogos, pero va más allá de algún dialecto que también pueda estar extinto. Y puede haber idiomas en distintos grupos según la edad o el trabajo que pueden tener. Y es un cambio apropiado que sería bueno hacer y que va alineado con ciertas vocaciones o que pudiera ser relevante a ese recurso de educación abierta. Y luego tenemos el epistemológico, donde la gente ve el conocimiento y que puede ser contextual. Y luego finalmente tenemos el individual. Y aquí en este punto piensan en un mundo en el que donde los procesos son impulsados por los datos, el sistema de aprendizaje puede aprender de un individuo y darse cuenta las necesidades que tienen como individuo, a lo mejor en términos del conocimiento del idioma de la persona, la traducción adicional, las capacidades que pudieran tener. Y también ver todo el apoyo requerido para el aprendizaje y todos en términos también de alguna discapacidad, el poder leer o algún también otro formato, el tamaño de la fuente. Y eso va en la contextualización individual. Yo creo que esto es con mi aprendizaje adaptativo es algo importante que podemos ver en el futuro. Ahora, veamos cómo otras personas definen la localización. Es la adaptación cuando el contenido es breve y relevante, y la traducción cuando el texto se convierte de una lengua o variedad lingüística a otra, y también es apropiada o la adecuada para el contexto de aprendizaje de la lengua de llegada. También la localización es uno de los elementos más importantes, pero también menos comprendidos de los REA. Y yo creo por eso pensamos que la estrategia es que los diseñadores de contenido, los maestros, deben también ser expertos en el idioma y que puedan estar ahí
en sus aulas, también alumnos con capacidades, y también el llevar esa experiencia. La localización de los REAS se trata de reproducir los contenidos en otros idiomas, pero también de garantizar que la tecnología sea la adecuada para el contexto. Los medios, la tecnología que se utiliza para transferir y usar esos recursos de educación abierta. ¿Por qué debemos localizar? Por lo que podemos ver aquí en todo esto, los recursos de educación abierta hacen la localización posible y nos llevan a la idea original de esa pedagogía abierta, donde podemos verlo y viendo las posibilidades y la democracia y participación con acceso abierto a los recursos, con recursos abiertos y libres que se puedan entender. Y si no se entienden es como si no los tuvieran, pero también hay que tener ese aprendizaje claro. Por eso debemos tener todos estos recursos también que lleven este contexto pedagógico útil para los maestros, para la enseñanza, y también entender que esto puede traer más conocimiento. En varios lugares, tener estas propuestas de Wiley al hablar de la pedagogía abierta y el uso de los recursos de educación abierta, podemos tener el uso y distribución, pero específicamente poder recontextualizar. Debemos poder llevar el contenido, contextualizarlo, para entonces tenerlo, el contenido relevante para ese contexto específico de aprendizaje, que puedan llevar el conocimiento de un punto a otro. Y esto es algo que debemos hacer. Hay que ser prácticos. El reuso del contenido, que es del contenido específico, a veces es problemático si tienen ejemplos en donde fuera de donde viven los alumnos o los usuarios. Eso puede distanciar la información y el contenido. ¿Qué pasa con los prejuicios y los sesgos que puede ser en algún país, en algún contexto que pueda ser ofensivo para uno y no al otro? También el género, raza y tantas, religión también, donde hay cuestiones culturales y cosas que la gente usa en algunos países, pero no en otros. Entonces, pocos contenidos pueden ser verdaderamente neutrales, siempre influenciados por la visión con la que se creó, el paradigma en donde se crearon. Hay que revisar información adicional que pueda hacerlo neutral y también localizarlo efectivamente para que pueda ser bien utilizado. Esto me lleva al punto de la traducción y el traducir la teoría. Bien. Naida es excepcional, un valor excepcional. Naida distingue entre la equivalencia dinámica y el trabajo, que es la expresión en los círculos de traducción religiosa, y también es una manera independiente para ver la traducción en términos de equidad y otros aspectos. Y todo esto lleva a que la traducción, el texto traducido, sea fiel al texto de origen, mientras que sea según Eugenio Nida, la equivalencia dinámica se centra en el público de llegado o destino, reciba el mismo mensaje mediante los cambios oportunos. Para nosotros, en los recursos del mundo de recursos de educación abierta, esa equivalencia dinámica es muy importante porque queremos llegar a las distintas audiencias con estos recursos de educación abierta o a los alumnos usándolo en la clase y que reciben el mismo mensaje a través de los cambios apropiados. Y esto podría implicar el uso de distintos ejemplos y en la descripción, si hay algún término en un idioma, puede tener una distinta descripción en otro idioma y está bien. Al hacer la localización, deben tener el conocimiento de la fuente, el contexto en la fuente
y luego el conocimiento también para ponerlo en el idioma en donde se va a traducir. Y dice que la traducción dinámica tiene el objetivo de la completa naturalidad de la expresión y trata de relacionar al receptor con modos de comportamiento relevantes dentro del contexto de su propia cultura. No insiste en que comprenda los patrones culturales del contexto de la lengua de la partida para comprender el mensaje. Y no insiste que se tenga que entender la cultura, el contexto. El conocimiento de los aspectos culturales puede ser algo esencial, entendiendo que el texto y contenido original puede informar cómo traducir o localizar el recurso en sí. Quiero también hablar de algunos procedimientos de traducción aquí y hablamos también de las estrategias y los procedimientos que son importantes al trabajar con la localización de los recursos de educación abierta. A veces, esas transferencias llevan palabras y muchos idiomas quedan igual como el COVID-19 y a veces con frecuencia todo el mundo lo va a entender. Y luego llegamos a algunas palabras que deben ser naturalizadas, por ejemplo, en algunos idiomas de Sudáfrica y luego para un idioma en donde algunas computadoras lo usan en distintos lugares, porque el término no es algo estándar en cierto lugar. Y entonces ahí hay que adaptarlo, donde puedes decir computadora, suena igual en otros idiomas y con las mismas reglas. Pero a veces tenemos la equivalencia cultural. Por ejemplo, lo bola, y que es el equivalente de mirás, que es diario en inglés. Entonces, algo que se hace también en la. Se hacen las ceremonias y la equivalencia funcional también, que es algo que se pueda llevar en cualquier proceso. Esa equivalencia funcional a veces requiere el uso de una palabra de cultura neutra. Stokvel es una palabra muy común en Sudáfrica, pero como tenemos aquí en la palabra neutra es banco informal. Entonces, Stokvel tiene algunos matices en otros contextos que un grupo de personas lo puede recibir y a lo mejor otros no van a entender lo que se está diciendo. Si dices banco informal, te da una descripción neutra que puedes utilizar. Y a veces, como lo he explicado, tenemos también el equivalente descriptivo, donde el significado de los términos culturalmente vinculados se explican en varias palabras. Y no puedes usarlo como tal, porque nadie de otro idioma sabrá de qué se está hablando. Pero si tenemos ahí esa cortesía lingüística para mostrar respeto y saber que esto se usa con respecto a una familia. Por ejemplo, se refiere a los suegros. Los suegros a lo mejor no usan los nombres en ciertas circunstancias. Es una situación muy cultural que se deba describir al hacer una localización. Y luego, análisis de componentes, con la comprensión de la palabra en la lengua de partida, con la palabra en la lengua de llegada, que tiene componentes de sentido diferentes, como braai o barbacoa o parrillada, y no solamente es de tener algo ahí al fuego, sino también donde hay mucha plática, mucha gente, una noche larga, no solamente el fuego, pero nuevamente se reduce a esto. La sinonimía es un equivalente cercano a la lengua de llegada o alguna traducción literal. Y luego tenemos también la traducción directa y los cambios en la gramática. Y en la mayoría de los idiomas, la gramática no es exactamente la misma. Se puede leer algo en un idioma, en algún texto,
con algún otro tipo de influencia, llevando ahí el texto. Y luego también donde está el mensaje del texto original, de acuerdo a las normas del idioma objetivo, y luego están las traducciones, y es algo que los traductores trabajan diariamente para aplicar una buena traducción. Muchos maestros deben pensar, no, ahora tenemos este término, esta frase, y puedes crear uno. Y entonces eso es importante para la estandarización de idiomas. Y en este punto puedo dar la recomendación de usar glosarios comunes, donde si es posible, si trabajas en esos recursos de educación abierta, que tengas glosarios que otras personas pueden usar también en la traducción y tener también las partes paralelas. Y la compensación es una parte ahí donde puedes compensar una parte por la otra. Con la, no llevas la idea literal, pero le puedes dar algo. La paráfrasis, se explica el significado del término ligado a la cultura, combinando notas y para propósitos educativos y damos distintas diferencias. Esos son usos comunes en la traducción. Para mí es importante la localización y los procedimientos también. Vamos a ver ahora los macroprocesos. Estoy de acuerdo con colegas que la localización debe ser un proceso colaborativo y puede hacerse, una persona puede hacerlo todo, pero es mejor trabajar con distintos campos de experiencia, con algún experto en lingüística y otro en conocimiento de contenido y también que lleva el conocimiento para crear el recurso necesario y localizar uno ya existente. Y esto también dice que la localización se debe considerar un proceso de colaboración, llevando tanto a aprovechar la experiencia que aportan los localizadores como permitir que su participación vaya más allá de lo familiar, permitiéndoles ver el valor de participar en una práctica que tal vez no hayan asociado previamente con lo que significa ser un educador. Se involucra la educación, la enseñanza, el diseño de recursos de educación abierta y otras habilidades lingüísticas también. También tenemos los principios de la localización y debe también involucrar a los locales, contextualizarlo completamente y usar la comunidad también. Es con prácticas de la comunidad, por eso decimos que hay que crear la cultura de compartir las prácticas de la localización. Se debe hacer en los formatos adecuados y lo que podría ser posible en un área y donde quieren ser llevar el uso de algún dispositivo electrónico, en otro contexto se puede usar mejor en papel y también podría funcionar mejor. Y es bien importante, la localización es proporcional al entender el contexto local. Si no es lo suficientemente local, no será efectivo. Tengo aquí un checklist, lista de verificación de la localización de recursos de educación abierta. Hay que ver el contenido, ver que sea específico, los fundamentos teóricos entre las instituciones, escuelas, universidades, con distintas ideas en términos de lo que se ve, las referencias contextuales, donde está el contenido de geografía, socioculturales, aspectos políticos y también las diferencias normativas y jurídicas, ver qué es lo que se puede decir de cierta manera. Contenido cultural sensible también es algo que puede ser bueno en algún área, pero a lo mejor en la otra no aplica. El origen de los autores y las obras, que también puede influenciar el contenido y su enfoque. ¿Cuál es el punto de vista de esos autores? ¿De dónde viene? ¿Se localiza en algunos lugares igual a otros usos? Es algo que se debe considerar. Y la manera más fácil de localizar es agregando ejemplos importantes, locales y casos de estudio y contenido. Y
Es una situación cosmética, pero al menos nos da el contenido y el contexto de lo que esperan los alumnos. El formato es el idioma, la traducción, el considerar el contenido bilingüe o multilingüe. Y con frecuencia hay algo también que necesitamos dar a los alumnos, opciones, que puedan leer algo en otro idioma también y también tenerlo disponible en su idioma, donde se puede hacer de forma bilingüe o en procesos y contextos bilingües y multilingües, será mucho mejor. También la variedad de idiomas, con los distintos dialectos también. Y debe ser en el modo de comunicación adecuado para llevarlo gráficamente en términos de palabras y también ver qué es lo que implica cada cosa. Puede ser multimodal con imágenes, con sonido también con el texto y luego también el contenido gráfico y multimedia. Cuidado al ver este contenido gráfico con la representatividad. Y a lo mejor hay personas, si se ven iguales las personas en términos de quién lo está usando. Y quienes usan esos recursos puedan reconocerse en el contenido. Y que no digan quiénes son esas personas, no los conozco. Más todavía, el sesgo o cualquier otro sesgo del contenido gráfico que a lo mejor tendría que ser cambiado. Y desde luego, el formato de archivo y plataforma accesibles. También vemos la localización interna y externa. Para la localización externa se produce antes del aprendizaje, porque debemos llevar esa localización llevando también a los expertos. Y en la localización interna es algo que se puede realizar con los alumnos a lo largo del proceso. Pueden llevar a los alumnos y con recursos. Y en la educación abierta hablamos de esas asignaturas renovables o la renovación de ellas. Hay una manera en donde la localización interna se puede llevar a cabo. Entonces hay que ver todo el movimiento donde podemos usar toda la parte bilingüe en los alumnos para traducir y localizar lo que se ve en el salón. Y se puede hacer en las escuelas y también en la educación superior. Esto se puede hacer usando el ciclo de localización propuesto, preparando las habilidades de los alumnos y todas las auditorías. Y a lo mejor no tiene que traducirse, pero adaptarlo al contenido. Los estudiantes también pueden identificar los recursos de educación abierta pertinentes en formar grupos básicos con expertos en contenido, expertos en lengua y cultura, y los términos, encontrar términos que a lo mejor no son muy generales, localizar, adaptar y traducir con revisiones de calidad también para publicar. Y esto se puede hacer en esta parte de este ciclo. Para determinar la necesidad, naturaleza de la localización, hay que evaluar el aprendizaje y las necesidades, el contenido, el formato, la distancia epistemológica entre los alumnos y los contenidos, quién entendió y ver la distancia lingüística donde los alumnos entiendan el idioma, la variedad lingüística y finalmente sopesar el tiempo, la experiencia, la adaptabilidad, la modalidad y las capacidades de los estudiantes para ver todo el esfuerzo que se puede hacer en los alumnos involucrados o en ustedes como el localizador y también qué costos se pueden esperar. Quiero concluir con esto. Este mundo es multilingüe y la creación de adaptación de recursos de educación abierta se debe reflejar con el usuario, el creador de los recursos de educación abierta. Los estudiantes deben ser conscientes de las distintas perspectivas que se obtienen y llevarlo
también en la localización. Los recursos de educación abierta deben estar localizados en términos de contenido o idioma. Y el contexto de aprendizaje se debe entender y reflejar en los recursos. Y que no sea algo abstracto. Los profesores deberían localizar o apoyar la localización de los REA, utilizar sus propios recursos lingüísticos y los de los alumnos, si son multilingües, bilingües, y usar la estrategia de traducción adecuada. Y garantizar la equivalencia dinámica a través del proceso de localización, garantizar la calidad de los recursos de educación abierta localizados. Garantizar la localización de los recursos de educación abierta centrados en el alumno y el aprendizaje. Y cierro con las tres preguntas. ¿Qué aspecto de la localización de los recursos educativos abiertos crees que es el más relevante para usted? ¿Quién debería participar idealmente en la localización de recursos educativos abiertos? La segunda. Y la tercera pregunta. ¿Cómo cree que integraría los aspectos de la localización en la adaptación de los recursos educativos abiertos para el aprendizaje? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Olivier. Ha sido una presentación muy enriquecedora de otras maneras de usar los recursos de educación abierta. Y mientras esperamos los comentarios o preguntas del público, quiero decir que ha puesto sobre la mesa la importancia no solo de la traducción, sino de la transferencia, la equivalencia cultural y otros aspectos de los recursos de educación abierta. Y esto destaca la importancia de la colaboración y reconocimiento, conocimiento del contexto versus la globalización, la idea de llegar a ser globales. ¿Qué piensa de la imposición de esta idea de la globalización en la educación? ¿Debemos compararnos con otros países con las mismas normas, el mismo uso, por ejemplo, de los recursos educativos abiertos? Eso es una pregunta difícil y entiendo de lo que están hablando. Siempre hay que comparar el número uno, el número dos, en esas estándares ideales que buscamos obtener. Y yo creo que tendremos que tener un equilibrio entre los dos. No podemos preparar a los alumnos para localizar el sistema localizado de educación o la localización en sí y el apoyo. Es el dar un paso a algo más. Y necesitamos preparar a los alumnos para el mundo exterior y la movilidad entre los países. Y entre el contexto, es tan común que hay que preparar a los alumnos para distintos lugares, distintos idiomas. Y esto, aquí yo digo que tenemos la idea de que está la parte interna o externa, la idea externa de contra qué debemos medirnos, pero yo creo que la localización es un paso hacia preparar a los alumnos para ser ciudadanos globales. Pensar en la educación del mundo funciona siempre en algo es un gran error. El multilingüismo tiene un efecto. Necesitamos más personas que entiendan que el uso y la importancia de usar más idiomas. Creo que eso puede sintetizar a las personas, pero luego en un mundo cambiante, yo creo que en el futuro serán otros idiomas los que serán más importantes. Y eso es un efecto. Pero sí, no tengo una respuesta rápida en términos a esta cuestión de la globalización, pero sí está afectando a la educación y es algo con lo que debemos vivir y también en la educación superior en África es algo también que debemos abrazar para lo que viene. Muchas gracias. María Auxilio pregunta, profesor Jacob, ¿qué repositorios de recursos educativos abiertos usa frecuentemente en sus cursos? En términos de repositorios, hay muchos que consulto cuando busco algo, pero lo que me viene a la mente es los
Los de Below, que es uno que podemos usar y que es muy bueno. Un buen repositorio también. Y también uso muchos repositorios de universidades en Sudáfrica que también pueden ofrecer algo que es importante a mi contenido. Y también recomiendo a los colegas que vean si las universidades lo tienen y los usen. Y hay varios que se pueden utilizar, pero también voy a intentar buscar una respuesta a la pregunta. No, creo que no lo puedo agregar aquí. Pero si van en Google al aspecto de la UNESCO, aquí pueden encontrar buenos repositorios que pueden utilizar. Muchas gracias. Hay un comentario. Dear Jaco, saludos de María Soledad Ramírez de México. Ha sido un gran placer escucharlo. Muchas, muchas gracias por su webinar. Y una pregunta. En su contexto sudafricano, ¿cuáles han sido las buenas prácticas para localizar los recursos abiertos? Qué bueno saber de ti. En el contexto de Sudáfrica, no hay tantos proyectos de localización maravillosos que existan, pero lo que puedo compartir, y he hablado un poco de ello en una conferencia reciente, y es que estamos trabajando con maestros de idiomas de África y con alumnos que se están preparando para ser maestros y están creando recursos para los que lo usen los maestros que ya existen y llevan el nivel de crear recursos, no para los que enseñan idiomas, sino otras materias. Y esto se ha investigado y es bueno hacerlo. Y hay diferencias diferentes en los idiomas. Algunos son los idiomas más fuertes, donde los alumnos tienen mucha motivación, o en idiomas menores. Y es algo que es interesante y se está trabajando en ello, pero sí, creo que es posible si se hace primero en los alumnos de tercer año, donde básicamente están terminando, pero pueden localizar contexto que puede cargar si lo pueden usar los maestros. Es posible en ese aspecto, pero es necesario trabajar en ello porque los alumnos de idiomas tienen esa sensibilidad para acercarse a los idiomas. Y se puede hacer también en otras clases, podría ser más difícil. En Sudáfrica tenemos varios idiomas oficiales, aparte del inglés. También tenemos 11 idiomas oficiales. Ahora aquí el sistema educativo. Están en los niveles de universidad estudiando esos idiomas. Así que estamos trabajando en todo esto y queremos llevar eso a todo el país con los colegas y otras universidades, traduciendo el contenido, especialmente en vocabulario de las minorías, que son buenos ejemplos. Y en la Universidad de Sudáfrica y en la de Victoria y en Sudáfrica tenemos muchos de esta terminología disponible. Muchas gracias. Sara Rodríguez dice: ¿piensa que el mayor reto está en la creación de contenido con las estrategias de localización o en las tecnologías que lo permiten? Yo creo que es las tecnologías. Pueden hacer mucho con tecnología sofisticada. A diferencia de los traductores profesionales, no se requiere tantos sistemas de traducción. Por ejemplo, a veces se puede usar el Google Translator o el traductor de Google, pero el reto está en el contenido. Gracias. Ana Troya pregunta, ¿qué criterios se pueden enfatizar en los alumnos de educación superior? No estoy seguro de haber entendido la pregunta. Para explicar aquí, si pudieras explicar mayormente lo que querías preguntar.
Sí, estoy tratando de entender la pregunta. Mientras escribe, vamos con otra pregunta. Silvia Irene Idene dice: muchas gracias por la presentación. ¿Podría decirme cómo manejan el presupuesto o los financiamientos para la localización de recursos de educación abierta y los equipos multidisciplinarios que localizan? Es una pregunta interesante. Si quieren hacerlo esto profesionalmente, si requiere de fondos, todas los traductores no trabajan de gratis. En general, lo que hacemos en Northwood University en Sudáfrica es que tenemos programas y donde se le da al staff para crear los recursos de educación abierta. Tenemos un grupo de 12, estamos muy emocionados de trabajar con ellos y reciben fondos y pueden usar esos fondos para la traducción, la edición de textos y también para diseños técnicos, cosas por el estilo. Y también las instituciones tienen que presupuestar eso, claro que sí. Otro ejemplo que tengo en las diapositivas, y lo menciono con los alumnos normalistas, por así decirlo, es que no hay experiencia. Entonces, los alumnos hacen la traducción de manera colaborativa, llevan la literatura al control de calidad, entonces no tiene que ser algo muy caro, pero sí. Está también el dolor de cabeza de la naturaleza de los recursos educativos abiertos. A veces es algo en donde lo ves en los dos idiomas y les digo, hay que ver la traducción apropiada, hacerlo adecuadamente, pero dependiendo del contenido lo pueden hacer gratis y no les debe costar nada. O, desde luego, todo requiere de tiempo. Muchas gracias, Guadalupe Mercada, dice. ¿Considera que hay más recursos de educación abiertos en países con economías más grandes? No he investigado en eso. Yo creo que sí, pero en mi experiencia sí. Los países que generan estos REAS son países que tienen los fondos para hacerlo, el tiempo para hacerlo, y muchos países, en este caso en el sur de África. Entonces, los maestros son los que tienen que hacer esto. Tienen que hacer sus recursos. Entonces, por eso hacen esto como un proyecto poco a poco, a largo plazo, en equipos de trabajo, comparten la carga. Pero sí, en los países más grandes sí puede ser mayor, pero es igual lo que hacemos en Sudáfrica, lo que se ha hecho en México. Es posible hacer mucho en países en donde no se considera que tengan una economía grande o privilegiada, pero el tercer mundo es algo que tiene mucho para compartir. Muchos colegas en otros países de Sudáfrica están haciendo muy buen trabajo en estos REAS, pero en términos de números no los tenemos, pero estamos trabajando para llegar ahí y avanzar en esto. Muchas gracias. Y voy a leer una pregunta más. Ana Troya dice: ¿qué criterios podría decir que son importantes en la educación superior tecnológica, ya que la localización no solamente es para el idioma, lo es para todo? ¿Qué recomienda para la tecnología? En términos de criterios para esta educación superior tecnológica, si entendí bien, las tecnologías son necesarias en esto. Y puede ser algo primitivo. No se necesitan tecnologías sofisticadas para la localización. Y creo el mayor cambio es tener acceso suficiente a diccionarios, a gente con conocimiento que pudiera tener experiencia en traducción y experiencia lexicográfica, como en diccionarios. Entonces, tiene que ver más con las personas, creo yo. En términos de establecer criterios o cómo se puede hacer. Esto puede ser algo a largo plazo y tal vez pueden ver qué es lo que se puede hacer. Esa sería una respuesta corta la que tengo solamente. Disculpen. Muchas gracias, profesor. Nos ha hecho pensar en la colonización de la currícula y el imperialismo lingüista. Y hay una última cosa que quiero decir en estos 5 minutos que nos quedan. Algo que quisiera decir.
Bueno, sí, creo que el imperialismo lingüístico es un gran problema para nosotros. Si vemos cualquiera de las estadísticas de idiomas, hay idiomas grandes. El inglés es el mayor, los rusos, el español, son idiomas importantes. Y al tener los recursos disponibles en estos idiomas, y luego de ahí, de esos idiomas grandes, traemos mucho, pero al querer tener un aprendizaje apropiado y si quieres contribuir más, más que solo compartir información, es esencial pensar en cómo uno puede acomodar los idiomas minoritarios y cómo acomodar más contenido de lo que el idioma original intenta hacer para estos contextos. Creo que es responsabilidad de todos, en otro idioma, contribuir, aun si es en Wikipedia, pero en sus campos de experiencia hay que localizar en su propio idioma. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir su investigación, su conocimiento, su experiencia y espero verlo la próxima semana. Muchas gracias. Thank you.